Hola chicos, ¿cómo están? La vez, pero todavía me quitamos una vez más. Es la Azul y bueno, por fin llega lo que es la actualización. Bueno, la temporada de Acción de Gracias que ustedes pueden ver aquí. Y vemos que tienen los premios principales, que es el Anillo de Otoño en la Frontera. Es una elegante decoración creada en honor al día en que las familias se reúnen para celebrar la gratitud y la alegría. Protege contra el frío 3 y contra el calor 3 más 500 de vida. Está bastante bueno este anillo. Pero este es más que todo para farmear, señores. Yo creo que es para farmear un buen anillo. Tenemos 5 días VIP y tenemos el carrito. Un carrito espacioso para 25 artículos que puedes guardar allí todo lo que necesites. Es como un carrito de adorno que te da 25 espacios, como un cofre más. Creo que sería en este caso. Verificamos aquí y nos vamos acá. Tenemos otra vez el pavo, la estatua del pavo que la gente necesitaba, que incluso me pedían. Oye, quiero esa estatua del pavo, yo la quiero, ahí la tienen. En primer lugar, tienen la estatua del pavo en el primer premio del pase de batalla. En la parte free, que es la parte de arriba, que lo dice gratis, y la parte de abajo, que es premium, que es pagando. ¿Okay? A diferencia de la de abajo, bueno, vamos bien. Aquí, por ejemplo, es casi lo mismo. Este es más importante, obviamente. Este también es importante, pero este también es bueno. El pico está bien, la vida, el pavo, aquí está. Kurt McFeathers. Un pavo noble, viene completo con su acogedor nido, hecho de una caja de madera y algo de heno. Está bonito el pavito. Pues ya tenemos gallina, pero tener un pavo más, bueno, el sombrero. Si es algo novedoso, que nos lo den gratis, ya que no lo poseemos. Y pues que lo que hace es, a ver, el agua del pantano te ralentiza menos 2%. Entonces, si tienes menos 2% de ralentización, tu personaje se puede mover por esta zona mucho mejor. Ok, con una pistola de esta, 521 está bien. La zona central. Allá abajo te dan una 718, igual zona central y zona nevada. Bueno, aquí estamos un poquito desvariados, pero esta vale bastante, incluso más que esta. A ver, aquí te dan un, yo iba a decir, pero no dieron un pavo, no, un gallito más un fertilizante. Recuerda que el fertilizante es para subir de nivel los huertos. Aquí hay curación, este es para el maíz, el anillo, ¿qué tal? Ya te dan tres gomas, creo que está bastante bien, porque esto es caro. Aquí son 150 de oro fácil. Tenemos níquel, esta aleación de níquel, ¿no? O de hierro, es níquel por el color que tiene, ¿no? Aquí tienes tres bombas, tres dinamita, aquí te dan 10. Obviamente el gumbo, importantísimo esto. Tenemos uno, aquí ellos le dan uno, aquí nosotros nos dan uno. Está bien. Tienen curación, nosotros tenemos de esta, aquí ellos le dan aquí 10, aquí nosotros nos vuelven a dar 10. 3 días de VIP gratis, está bien en comparación para los que no, ¿cómo te digo? Para los que no tienen VIP, les cae de maravilla como anillo al dedo, a mí también. Diferencia de esta, uno más, está bien. Esta comida me caería a mí de maravilla, más que toda esta, la de las vacas. Esta me interesa, yo creo que vale más. Vale más que cualquiera de estas. En caso de esta, tal cual estas dos. Bueno, y esta, pero para conseguir esto, difícil. 5 y 5, está bien. 8, 5, 5, 3, está bien. Para farmear, está bien. Sigilo, para protegerte, está bastante bien si no tienes el plano. Esto es carísimo, si te tiene 50 más. Más 50 más, son 250 de oro con las otras. Y un set completo nivel 1, que no está ni tan mal, pero bueno, para no tener nada, esto está bastante bien. Si tienes una armadura más o menos, esta está aceptable. ¿Okay? Y pues ellos tienen esto. Si paga, bueno, tienes la diferencia con esto. Entonces vamos aquí. ¿Qué es lo que necesitamos conseguir? Tenemos 20 días para conseguir estos bichitos. Las hojitas te la dan aquí. ¿Ok? Te dice: fabrica 20 tablones de cipre. Mata 10 nivel 80 o superior. Y obtén 20 de mármol. Esto está un poquito. Este es más que todo. Estas tres cosas son de. Después del. Después del puente, pues. Después del barco. Construir el barco y matar dos pavos, pues lo cociné en la laguna. ¿Ok? Incluso en zona nevada, creo que hay pavos por ahí sueltos, pero más que todo en zona nevada. Estas son las principales, ¿no? Que
Si completas las tareas de estas, se te activan estas. A mí no se me activó esto ayer, pero no sé qué pasó. Aquí tenemos estudia, reparar el barco a vapor, ya lo tengo. Completa 15. Completa un evento 15 delimitado. Esto es tocar la. Aquí te, tienes cualquier duda, aquí te dice dónde se encuentra la vieja carreta, salto al tren, parada de emergencia y lugar de duelos. Esto es tocar la parte de esa, tocar. No, la cuestión es. Dice completa el evento de tiempo limitado. En este caso, creo que es esta, ¿no? Vamos a verificar si es esta o es esta. Hay una vez que una que toca una cosa y ya. Evento limitado. Puede ser 15 eventos. Son que si el salto del tren, entonces no lo completa, toca la. En este caso sería la cuestión de la estatua del pavo y listo. Mata 100 pavos. Esto está fácil. Supera el cañón de pruebas. La oleada. Bueno, esto también está fácil. Tienes que ir como 6 veces, ¿no? 6 por 28, en este caso que llegamos hasta el 28, son 170, ¿no? Serían menos. 5 por 8, 40, 140, 6 veces tiene que pasar. Cayendo de prueba hasta el 28 para poder pasar esta prueba. Bueno, esto de estudiar los hábitos. No sé qué es. Estudia los hábitos de la Unión Olimpia, el campamento sectario. Ah, está fácil. Y mata 40 a nivel 90. Tú sabes que esto es después del barco. La semilla de frijol. Avena. Esto estuvo mejor que la vez pasada. Conseguí 40, no importa que sean ligadas. Yo creo que está bastante bien. Mira, aquí ya tenemos la estatua otra vez. Ya la obtuvimos. En la primera ronda. Está bien. Bueno, limpio esto y nos vamos a hacer las misiones, pues. Bueno, estoy listo. Vamos entonces. Vamos a fabricar lo que tenía yo por aquí guardadito. Necesito fabricar. Ah, bueno, ahí tengo 7. Faltan 13 entonces, ¿no? Sí. Hay que picar menos. Entonces vamos. Para allá. Y listo. Esto va para acá. Me llevo ahorita por si acaso. Lo que vamos a hacer es irnos hasta esta zona. Y aquí. Primero vamos a picar el bicho este. ¿Okay? Aquí dice que hay más. Vamos a ir para acá arriba. Picamos lo que falta. Que hice, ¿cuántos fueron? 7. 7 son 21, ¿no? Tenemos que picar 21. Y 7 más. 6 más 6 por 3, 18 serían 39. Bueno, 40. Vamos a cuadrar 40. Yo creo que esto me alcanza, ¿no? Para 40. Creo que sí. Y no creo que aquí tenga un hacha. 40 árboles de. Y tarda, ¿no? 40 árboles de larice. En este caso, o alerce. Como quieren llamarlo. Y ya está. Los picamos. Y lo que hacemos es fabricar. Ya estaríamos listos ahí. La vaina hay que esperar. O pues se puede pagar. Si quieren. Pero el chiste es picar los árboles rápido. Estamos bien. Comidita si queremos. Nada. No vamos a comer nada. Lo picamos. Cada uno te da 2. No, me faltan más hachas. Voy a picar entonces 20 árboles de alerce. Esto está rudo. ¿Ves? Yo pensé que cada una me daba. Oye, esto está aquí. No me vas a pasar. Listo. Ajá. 4. 5. 6. 7. No, tampoco es tan complicado, 8. 9,
Tenemos 9. El hacha. Ah, sí, me alcanza. Como la mitad. Yes. Once, mira. Ahí vamos, 12. 13. Linda, hace mala vida. 12. Un bicho aquí. 15. Dieciséis. Es un caimán. Debería reventarlo para pa sacarle la carnita. Eso, porque es que un poco que está fácil. ¿Qué? Ok, me faltan entonces 4. Es. Dos. Me veo que no hay más. Uy. Ay, no. No lo quería, pero ustedes insistieron. Ya va, con que yo estoy. Una pregunta de los 100 millones. Velocidad, ok. Decía, bueno, ¿qué? Está pasando. Uff. Qué rico. Que no me quiero llenar porquería. Ay, señor. Ok, nos curamos. Bien. Bien, vamos a buscar a ver si hay otro arbolito por aquí. Que no. Ahí hay uno. Vamos a matar este. Eliminamos este otro. Y nos quedarían uno, chamo. Casi que lo hacemos todo en un solo chance. No tuvimos suerte. Faltó solo uno. Solo nos faltó uno, vale. Qué lástima. Nos salimos y entramos. Facilito. Run, run. Sencillo, sin rollo y sin roba. Esto nada más es el arice. Acuérdense. Después toca destruir los enemigos estos. Pero como vamos a la mina, ¿verdad? Entonces aprovechamos y para allá, ¿no? Según lo que está diciéndome aquí. Tengo unas misiones cósmicas. Ah, bueno, mira. Nos faltan 4 animales. Ah, bueno, ¿y qué nos faltan? Vamos para allá. Faltan 4. Y fabricarlo, bueno, lo ponemos en la máquina y ahí sí lo apuramos. Que es lo de menos. Los 20 mármol, bueno, ya saben que es aquí. Eso lo pueden hacer en mi necromita, pero yo prefiero hacerlo en la mina de sal, porque ahí sí sale el mármol más rentable, ¿no? Pero poder picar los 20. Y nos falta uno nada más. Son 3 portablones, serían 13, ¿no? Listo. Ya está. 40. 3, 6, 7. Y con uno más por si acaso. Listo, ya está. Igual eso no importa. Ok, ya culminamos aquí. Entonces vamos a pasarnos para acá. Nos pasamos para acá. Y aquí la cosa cambia. ¿Ves? Hay que usar este. Y necesito 40 de los otros. Entonces vamos a entrar aquí. Muy, muy con cuidadito. Y aquí sí están los animales más 80. Así que tranquilamente matando 3 o eliminando 3 podemos conseguirlo fácilmente. Ok, por aquí no. Emulo nivel 90. Más. Uno más. Edificamos. Y nos faltan 2. Ok, aquí hay uno más. Ah, estos no están. Listo. Tenemos aquí tinta roja. Cerro. Ey, mármol. Lo matamos. Faltaría uno, ¿no? No solo. Listo. Primero el mármol. Ahí tenemos un criminal. Y aquí tenemos otro criminal. Lo devolvemos.
Tenemos un lobo y se acabó la misión de esta. Aquí le damos para acá y la metemos. Hay gente. Verificamos aquí que hay dos recompensas más. Y creo que no la metieron aquí, ¿no? Ok, entonces nos faltan 17. Verificamos otra vez. Esto le queda. Verificamos otra vez. 14. ¡Ay! Ya no le quedan 14, ya le quedan 5. Olvídalo. 5 tiros por muy pana que tú seas. ¿Será que entramos por aquí a ver si conseguimos algo allá? Espero. Uy, se va a venir hasta el que no se va a venir. Ya lo estuneó, bueno. Llamar mul para allá no hay. Este dicho va a venir para acá. Azúcar de papa. Listo. Tirita, hay un bicho. Si valdrá la pena irme por arriba, no lo sé. Ahí mármol. Eliminamos al oso este que es más caimán. Muérdelo, muérdelo, muérdelo. Bien. Vamos aquí, sí, vamos a picar aquí. Se va a perder, no importa. Ahí está el mármol. Pero se picó exactamente el mármol, qué bueno. Si me voy por aquí, no me ve. Mierda, el cole para allá arriba no juego nada. Así que vamos a dar la vuelta. No vengas, oso. Vamos rapidito. Entramos y salimos porque no hay más nada para allá abajo. Ahí no, que yo sepa. No que yo sepa. Sí, porque aquí lo que hay es un cofre y... ¡Ay, que me disparó! Gracias. No salimos, yo creo que me va a faltar un arma y me va a molestar eso. Que no tengo cómo... cómo moverme, ¿sabes? Ya 10 comida de esta, uff. Ahí tenemos para viajar gratis. No está complicado, no está tan sencillo, ¿eh? Voy a guardar esto allá de una vez. Lo que son estas cosas, esto, esto. Y el hacha. Dejamos ahí de una vez, que yo no la voy a necesitar. A menos que se me active la otra misión. Tin, 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 tin. Metemos esto, esto, esto y esto. Por ahora. No hay el hacha. Vamos a ver qué es lo que es. De vida estoy bien, ¿no? Puro. Vamos. ¿Cuánto mármol llevamos? No hay más anuncios, perfecto, vamos para acá. Siempre verifiquen que haya anuncios, si no hay anuncios, bueno, no importa. 6, nos faltan 14. Cuando tienes una misión que es exactamente un objeto inusual, prácticamente inusual, porque el mármol sale cada 1000 años, entonces tiene que ser cuidadoso. Bueno. Listo. Corramos esto de aquí. Chao. Ahí hay más. Matamos este que está aquí. Ahí hay otro más. No, yo te mandé pica eso. Te mandé pica fue esto. Ok, tenemos otro más. Aquí hay gente. Nos devolvemos. A ver si le puedo pegar a los dos aquí. Esto, si es un oso, me fregué. No es un loco esto. ¿Tiene estela o no? Curamos. Palmeamos. ¿Por qué no te llevas el cromi, la cromita? Supe que tal. Si me la llevo. Ay, 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 ay. Ahí dejé el automático prendido y. Listo, ya tenemos el mármol, perfecto. ¡Pum!
Vamos. Quería llevármelo. Es que ya que estamos aquí. Ok, entonces nos faltaría. No, vamos para arriba. Uno de aquí. Que nos vea este señor. Y ya está. Sin mucho rollo. Ok, en las misiones verificamos aquí. Matar los dos pavos, que sería en este caso aquí en Laguna. Aquí no, y tenemos que cambiarnos esto. Porque si no nos muerden los perritos. Bien. Fácil, pues. Aunque mira que me reventaron un poquito la ropa. Que sí, te puedes llevar un solo set, pero. Se te puede complicar súper, súper. La zona como tal no te indica qué animales hay. Esto también tiene que acomodarlo. Yo sé que las zonas deben de ser más difíciles en locaciones de animales. Está bien, eso lo entiendo. Pero nosotros necesitamos que. Ay, 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 no me lo digas. No me lo digas. Que es, tampoco sea tan fácil la cosa, ¿no? Vamos por los pavitos. ¿Dónde estás? Ah, esto no es pavo. ¿Esto qué es? Ahora es puro venado. Ya tú, ahora me piden venado y no tengo. Mira esto. Mira, 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 mira. Siempre es lo mismo. Hay uno. Ajá. Ven. Son dos, ¿no? Ajá, falta uno. A ver, a ver, a ver. Ahí hay un lince. Ahí hay otro pavo. Venga. Se murió. Listo, entonces aquí tenemos todo. ¿Qué hay allá arriba? Tenemos cuatro misiones, tres misiones listas. Vamos entonces a hacer lo de los tablones. Este sí es un poquito más ladilla porque hay que esperar. Vamos para acá y tenemos dos cosas. Dos cosas más. Estas las primeras son sencillas. Quítate, pues. Entonces, hay que ver. ¿Sabes que dos estatuas de pollo no la pueden poner? Solo se pone una. Para que sepan. Triste, sí. Un poquito triste por eso. Ok, no lo puedo guardar tampoco. En serio. Ni con eso. Bueno. Creo que falta de esto. Son unas 40. La dejo ahí. 41. A ver. Listo. Falta algo aquí. Los tablones. Vamos para acá. Bien, aquí están. Tablones. Todos los tablones. Pagamos y ya está. Listo. Tenemos la misión lista. Y lo quieren pagar, pues. Como para activar esta, ¿no? Aquí tenemos 10 rodiolas. Completa la misión del tablón de misiones. Esta sí ya no la puedo hacer. Crea lingote de aleación. Esto sí lo puedo hacer ahorita. Ay, tampoco lo puedo hacer, pero no tengo hierro. Aquí entonces hay que minar hierro. Mira, que esto está maladilla aquí, que no me dejan. No me. Está como está ocupando el espacio, me molesta, ¿sabes? Maladilla ese poco de cosas ahí metida y ya no. No quiero eso ahí. Fastidio. A ver si lo puedo guardar aquí. Bien. Yo también. Ok. Entonces son 10 rodiolas. Está fácil. La de la misión la hago en la noche. Y esta es hierro. Girar al lado. Bueno, vamos a girar al lado ruleta, pues. La ruleta sí la puedo girar. Vamos. Pico, necesito un pico más. No, creo que ese pico está bien. Son 10 lingotes de aleación. Serían 50 hierro, no. No. 30 hierro. 40. Para 10 lingotes.
40. Ese hierro me renta. Este pico, perdón. Vamos para allá. Vamos a conseguir el hierro como tal. Y nos traemos, por ejemplo. Ya va. Calma, so, caballito, so. ¿Tienen más dinamita aquí? No se están creando. Vámonos. Entonces picamos el hierro primero, que es más fácil. Picamos el hierro es con esto. Picamos el hierro. Tenemos los 40. Son 40 hierro, 10 lingotes. Ok, ya tendríamos eso listo. Lo otro sería la hierro de ola, listo. Y la misión la es fácil. Hace una misión X. Es que están saliendo más ratas en la zona. Esto no nos da 40, pero bueno. Bueno, que como traemos dinamita. Bienvenido sea. Esto nos da 3, ¿no? Antes no nos daba 5. No, siempre nos dio 3. Me da risa porque me recuerda al. Antes pues. Aquí nos da creo que 15 o 20, si no da 20 mejor. O sea, nos faltan 11. Bien. 4 piedritas. A ver. Ahí hay 3, 4. Está listo. Sencillito, sin rollo, sin rodeo. Ustedes pueden dejar que se termine. Igual no lo voy a dejar que se termine porque como tengo que esperar por las misiones, entonces lo mismo. Y eso es por la noche. Es que lo dejo ahí que se pudra un rato. Que me estoy llevando más hierro, sí. No voy a perder tiempo de venir para acá. Mire, hay una barranda de hierro, mira. Estoy yo perdiendo mi tiempo. Llevo todo el hierro. Listo. Lo de la rodiola creo que en riacho, ¿no? En riacho y en ciprés. Ya se consigo unas ahí. ¿Por qué me estoy llevando el hierro? Porque no, ya sé que me voy a pedir. Ah, 10 lingotes de aleación. Ah, 10 lingotes de hierro. Ah, 10 lingotes. Ya tengo todo listo. Tengo el hierro listo. Sí, que el video se hizo largo. Bueno, porque hicimos 2 días de misión. ¿Qué más quiere? Yo no tengo la culpa que Wellan ponga esa vaina dentro. Y tarde. Tengo que adelantar. Mira esto. 20 más. Sin problemas. Yo creo que lo más difícil va a ser la rodeola, ¿eh? Y la, a ver, aquí hay que girar la. Mira, aquí este me dio 16. Mira lo que he sacado, casi 100, weón. Y la gente se queja de que no tienen. No sale hierro. Mira, me salieron 81. Porque me salieron dos de estas. Pero a veces sale una sola. Y a veces no sale ninguna. Hay más hierro, mira. Y más hierro. Bueno. Cam. Parece que hubiese hecho una misión, loco. Hay un loco que salió corriendo para allá abajo, no sé si se murió. ¿Eh? Mira, comidita, mande. Si no me muero yo. Pero ¿por qué estás picando el granito si yo te estoy mandando a picar ya? Ya, vámonos. Nos vamos ya con la promesa de algún día no verle, hermano. Vemos esto aquí. Yo creo que bajando tenemos. No, no hace falta meterlas ahí. Vamos a ir hasta la base. Rapidito. Ponemos a hacer los lingotes. 509, 200. Este es bueno, pero tiene 200 de durabilidad. Mira que me vine con el caballo y viene más lento que Morrocoy con asma. No debería ser tan lento. Debería ser un poco más rápido. Podemos hacerlo así o le damos aquí. Le damos aquí, le damos a fundidora.
Diciendo en el teléfono, diciendo. Es que no me sale aquí. No, esta no, es que siempre me confundo. Listo. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se llama así, ¿no? Lingotes de acero. Es lingote de ese, vamos a verificar. Lingote de aleación de arma. Lingote de aleación de arma. Eso, ¿no? Tiene que ser este, lingote para arma, exacto. Está mal escrito, ¿eh? Ni modo. Ponemos este hierrito aquí. Y nos vamos por la rodiola, ¿no? Vamos por la rodiolita primero. Tenemos aquí, ya se están haciendo los 10. 10 rodiola y 2 ruletas. Vamos para allá. Vamos para acá primero. Otra vez. Es que esto es lo malo. Esta es la mala creación de estas misiones así. Que si ya tú tienes el día liberado, porque yo tengo que esperar a terminar las primeras. Déjame terminarlas todas parejas. Claro, es lo mismo. Igual no las voy a hacer. Porque hace perderme, me hace perder tiempo. No es perder el tiempo, es la viveza de que tú vuelvas a gastar el viaje para allá abajo. Me parece una tontería. El chiste sería en hacer las misiones de este lado primero y luego terminar las de aquí. Y resetear, o sea, como que reclamarlas. Al reclamarlas, si estás de este lado, obviamente si te piden rodeola, estás de ese lado. Pero ya yo estaba allá abajo. ¿Ves? Este coye, qué triste, ¿no? Hola. Ajá. Mata a este que está aquí. Le quitamos la vaina. Si me da glicerol no me quejo el viaje. La semilla basura es. Ahora no sale en la rodeola. Cuando tú la buscas, no la buscas, sale 1000. Ahora no sale ninguna. Vamos a ver. En ahí hay una, me callaron la boca. ¿Para dónde va? ¡No! ¿Qué es esto? Me fui para allá y había un oso de verdad. Ay, yo puedo contigo, mami. Rápido, rápido, rápido. Ya está, dos osos. Venga, menos mal que estaba el bichito este por ahí. Dios mío. Es que yo mismo me lo traje. No importa. Situaciones adversas. Igual me lo gano. Granito, oye, el granito creo que me sirve para la vaina de la presa. Ahora no me sale nada, qué fastidio. Es que aquí no hay rodeola, ¿quién te dice a ti que aquí hay rodeola? Ahí hay uno. No puede ser. Pero es que son mentirosos, pero mentirosos, vale. Ahora me salieron 5. ¿Qué es esto, vale? ¿Quién está aquí? Ah, había un cocodrilo, un caimán, pero es que son unos mentirosos. Me quieren romper la ropa, juro. No, ahí no hay nada, yo me voy. ¿Qué va? Aquí, 1 de 2. Ok, llevamos 2, me faltan 8. Esto está un poquito más ladilla. Pero sí se puede hacer. Ah, él ahí se ve mal la parte del oso. Pero es que no sabía que el otro oso estaba allá. Porque estoy pendiente de que no me muerda. Y a veces pasa eso porque uno está pendiente de la curación. Este ni se ha dado cuenta que estoy aquí. Mira. Este el Lynx. Bueno, es que no está maestrado ese. No, si nos salen 5 rodeolas ahí, pa. No, está soñando mucho. A veces salen 5, 6, 7. Vamos. ¿Sabes qué no tiene esto? El marcar qué misión vas haciendo. Eso, no lo han colocado. Para ese sido fino. Claro, porque no tengo que estar metiendo mi vaina. Llevo 5, coño. Todo ahí, si se me olvida. Es como yo, que tiene memoria hueco.
Allá no sé. Ahí está, míralo. El susto del susto del susto. Este sí le voy a dar porque este sí me va a dar nada. No me dio nada. Otro gato que no me va a recoger nada. Seguimos investigando la zona. Uy. No, berro, el día de los osos, pues. Oh, hombre. Hay otro. Hay caimán. Pantera. No es necesario eliminar tanto enemigo. Lo que pasa es que a mí me pasa de que me viene. Uff, buenísimo. Aquí. Aquí. Y tú eres un caimán adulto. Además viene. Véngase. Véngase, mi niño. Ay, el oso como que reventó al otro. Perro, no le dio nada. ¿Por qué? Vente, pues. Estaba abandonando ahí. Uy, rodiolas. Amigos. Rodiolas. Ahí hay más. Llevo este. Y. Entonces aquí. Vamos para acá. Seguir por aquí otra cosita de esta. Verificamos que llevamos 9, nos falta una. Quítate. Aquí. Uy, 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 uy. ¿Esto qué es? Otro adulto que me puede dar carnita y no me la da nunca porque no sé por qué. No me dan nada. Ahí hay una. Sí. Sí, la agarré, me voy. Me voy. Adiós. Sí. Ay, aquí no hay salida. Sí, ahí sí hay. Una esquinita. Qué peligro. Listo. Entonces aquí tenemos. ¿Ves? Un 30 más. Que nos falta, esta se activa en 19 horas. Nos faltarían las dos ruletas. Vamos para allá. Que qué raro que aquí no hay una ruleta. También deberían colocarla para no estar haciendo ese día de para allá abajo. Que sea más cara que la de aquí arriba, que cambie las cosas. ¿Verdad? La 10 rodiola. Nos gastamos casi curación. De que me gasté una. Porque me llevé unas curaciones que estaban. Mentira, me salieron en la recompensa o en los cofres. Y hemos conseguido para dos dinamitas que no hemos gastado. Bueno, gastamos una. Teníamos 7. Y recuperamos una. O sea que los viajes han sido exitosos. En el caso de la el caballo nos alcanzó de chiripa, ¿eh? No me había dado cuenta. Está bien. Nos gastamos casi un caballo entero. Y está bien. Más 45 porque tuve que hacer la bicha esa porque, como le digo, yo pude haber esperado y vaina, pero ya que vamos para acá. Todo el mundo va a venir a hacer la ruleta. ¿Tú crees que no? Mira, están haciéndola. Vamos, ¿no? Ah, pues, la primera tirada es gratis. Esta está buenísima, ¿eh? Oferta. ¿Y oferta aquí? ¿Y qué están dando aquí? ¿Qué es esto? ¡20! ¡Uf! ¡Uf! ¡Brutal! ¿Va a ser gratis? ¿Y esto qué le pasó? ¡500! ¡Oh! Y está en descuento. ¡Qué lambucio! ¡Mentira! ¿Tengo que gastar cuántas? ¿2? Bueno, dale, pues. ¡Mentira! Ya empezó. No voy a hablar. No voy a hablar. No quiero hablar. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Más 20, 31. Pues está buena la ruleta. Está muy buena. Mira que me salgan las 100 bombas. Como quisiera que me salieran esas 100 bombas, loco. Ay, Dios mío, que me salgan esas 100 bombas. Ay, Dios mío, las 100 bombas. No. Ay, no puede ser. ¿Por qué me hacen sufrir? Ah, pero me salió por ahí nada. Mira, este tengo.
8, 9, 10. Más 20. Son 30, 41. R, ese coño, ese bombo. Está bien, ya hice la misión. Me gusta porque por lo menos aquí, aquí tengo el sombrero. Vamos a ir a buscar ese sombrero para ver cómo se ve. A ver cómo se ve. Tengo espacio. Vamos a sacar cuenta cuántas bombas sacamos. 20, 41 y 20 pólvora. Por 1000 de oro. Por 1000 monedas. Nah, no vale la pena. Prefiero comprársela al viejo de allá abajo en 40. La caja dinamita y me ahorraba, ¿qué? 200 monedas. Me llevaba 20 por 800. Qué robo. Lo hice por la misión. Vamos a ver, sombrero. Lo pongo. L. Ti, 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 ti. Bueno, nada, muchachos. Espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse si no se han suscrito. Comenten, compartan. Bueno, ya saben. Sombrerito está fino, ¿vale? Sombrero peregrino. Así que nada, denle like, suscríbanse si no se han suscrito. Comenten, compartan. Les dejo un gran saludazo, pues. Y hasta luego, pues.